Buenas tardes, mi gente salsera. Estamos de regreso aquí en tu show favorito, El Baúl de la Salsa, con el Pirata Salsero, aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM, en un invierno, hijo de... Que está el viejo ese gruñón ahí, que hasta la conciencia se me congeló hoy, mi gente. Pero bueno, como dicen, aquí venimos al mandado, a lo que el cuerpo pide. Salsa es lo que hay, porque es un bien social. Y hoy pues vamos a tener una entrevista aquí con Dante Vargas y le vamos a tener nueva música. Y ustedes saben, aquí espero que el... ¿Cómo se llama este muchacho? El que hace el relajo. ¿Cómo se llama el...? Güey, madre, se me frizó la cabeza. ¿Cómo es que te llama, loco? Panda salsero, oh, pirata, el panda salsero. Hijo de madre. Hay un no me recuerda tu nombre, loco. Pero bueno, ahí está el panda salsero. Dímelo, loco. Ay, pirata. Qué presentación, mi gente linda. Loco, yo te dije que te esperaba, loco. Tú siempre haciéndome correr, loco. Bueno, mi gente linda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Empezando, como dicen, tarde pero seguro. Mi querido Estrella estaba alistándose. Ya estábamos casi a punto de salir, se olvidó sus gafas, se olvidó su agua, casi se me atora tosiendo, pero bueno, finalmente ya estamos en vivo. Pirata, el día de hoy tiene un gran invitado, ganador de varios Grammys. Es un excelente cantante, un trompetista, ese mamen que tiene una historia, es de Chimpú, del Perú. ¡Wow! Increíble. Pirata, te doy el placer para que menciones su nombre. ¿Quién es nuestro invitado de honor el día de hoy? Es Dante Vargas, que nos va a estar hablando de su nueva producción con su hija, Val Vargas. Y pues, como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de lo nuevo de la salsa, de los nuevos temas que aquí el Panda Salsero tiene ahí organizado. También vamos a hablar de los eventos que estamos cubriendo aquí, siempre, como siempre, Frecuencia 5 FM está activa. Y pues ahorita nos vamos a ir con, bueno, de primero, antes que empecemos, vamos a saludar a la gente ahí, porque si no, después dicen que uno no lo saluda, que se ponen sentimentales, porque ahí había alguien que está medio sentimental. Hay un gran saludo ahí para El Explosivo, que hizo una noche explosiva anoche, ¿no? Exacto, oye, felicitaciones para mi querido Víctor el Explosivo. Un súper saludito, un abrazo de oro a mi querida Rosita Rivera. Dios mío, mi querido pirata, yo ya le mandé una hermosa carta para Christmas. También. Le dije que por favor, a ver si me regala, aunque sea un papel de oro. También hay un gran saludo para Mirela. How you doing, Mirela? También, ¿para quién más? ¿Para quién? Al Jimmy, el hombre fantasma que apareció. También para mi querida madre, para la gente de Guatemala ya que están activos. Para la gente de Jenny Finch, para el mecánico que siempre está ahí activo con sus tuercas. También para la gente de Brampton, la gente allá desde Puerto Rico que siempre están activos. Gracias para toda esa gente que me manda los videos, todos esos músicos que siempre están activos en la salsa. También para la gente de... allá del Bronx, allá del barrio, en la 170 y College Street, ahí donde se formó tremendas bandas ahí de salsa. También para la gente allá de Brooklyn, del Bronx, de New Jersey y todos sus alrededores, hasta como dicen, donde llegue la señal, ahí le mando un saludo para que este viernes no los agarre de sorpresa. ¿Y qué dice, loco, si nos vamos con una salsita de regreso, loco? Porque... Perfecto, bueno, pirata, muchísimas gracias, mi gente linda, mil disculpas, mi querido pirata, parece que se me va a enfermar, Dios mío, increíble. No, si un poco luego me estaba hundido en la nieve. Me estaba diciendo de que en camino en su trabajo se terminó casi ahogando con un pedazo de nieve. No, loco, eso hoy sí estuvo... Fatal. Fatal, loco, eso sí que, como dicen... Si fuera yo un nadador, no hubiera sobrevivido sobre la nieve, loco. Pirata, no exageres. Solamente no, loco. La compañía de sacar el snow se olvidó, por favor. 13. No, brother, si ahí uno está tranquilo, loco, que uno está ahí sentado tomándose su café y le dicen andar a trabajar, como que no recuerdan que hoy es viernes, loco. Bueno, mi gente, perfecto. Vamos a empezar con lo que es la primera pausita
musical. No se olviden, están escuchando y nos están mirando el programa más salsero de los viernes, El Baúl de la Salsa. Espera, loco, el original, porque siempre somos originales aquí en Frecuencia 5 FM, porque todo lo demás es copia. Si ustedes un día miran a un pirata aquí sentado, que yo no soy, porque es una copia. Es tu clon, pirata, es tu clon. Por eso va a ser una copia, pero aquí lo más emocionante es que hoy le tenemos pura salsa. Pirata, es tu hermano perdido. Y nos vamos con Charlie Aponte. Versos de azúcar, lágrimas de sal. Ay, mi madre. Para siempre, ya lo sé, lo eterno cuesta la vida. Cuántas veces me lo has dicho, pero yo sigo creyendo que tu amor es mi única salida. Hoy que soy adicto de tu presencia, me olvida. Tu amor es lluvia con sol, tu amor es fuego y es brisa, tus labios me torturan y me hechizan. Besos de azul. El gran combo de Puerto Rico, yo soy la muerte. Aquí en el baúl de la salsa con el pirata salsero en Frecuencia 5 FM. Un viernes social, porque lo que el cuerpo pide es salsa. ¡Huepa! Mi gente linda, no se olviden, ya en minutos nos venimos con Dante Vargas, nos venimos con la más reciente producción musical. Te cuento, Dante Vargas y su hermosísima hija Val nos traen el título de esta canción, Está Bueno, y la escuchan en primicia para Frecuencia 5 y El Baúl de la Salsa. Porque salsa es lo que hay. ¡Huepa! Está muy bueno.
¡Epa! Un gran saludo para todos esos que están activados en la página de Frecuencia Salsera. A toda esa mi gente ahí que están apoyando y están activos. Hoy les tenemos la entrevista de Dante Vargas, el trompetista más famoso de Perú. ¡Chimpú! Mambo Lives, aquí en Frecuencia 5 FM, en tu show favorito, el baúl de la salsa, todos los viernes, de 6 de la tarde hasta las 7:45. Un gran saludo ahí para Silvia la Grande, Mico Guay, para la fanática número 1 de Frecuencia, la señora Doris. También un gran saludo ahí para mi chavita Locas. ¿Con cuál nos vamos? Panda Salsero. Perfecto, mi querido pirata, están escuchando la canción Conciencia con el Quinto, Junior el Quinto y la Salsa Brava. Conciencia para todos ustedes. Como quien dice, si no escuchan salsa, que les quede en la conciencia. De hacer conciencia, ya está bueno del abuso. ¿Hasta cuándo seguiremos con el látigo en las manos? Ya se tiene que acabar, se tiene que terminar el abuso a los mulatos. ¿Hasta cuándo esto será? Buscando, siguió buscando el mulato sin parar, pensando dónde encontrar el pan para su familia. Y siempre la salsa dominicana presente en Frecuencia 5 FM. ¡Uepa! Loco, deja estar rayando el disco, loco. Solo Víctor sabe cómo hacer esa mezcla. Y tú no puedes hacer eso de rayar los discos, loco. No te pongas a hacer ahí, fuera, loco. Díselo, Víctor, díselo, loco. Y tú eres el bravo. Rapidísimamente, saludito para Mauro, nuestros amigos de Detail Sancor. Rosita Rivera me está diciendo saluditos para Puerto Rico. Huepa, amigo Wey, y toda esa gente linda que te está escuchando, mi querido pirata. No se olviden. Un gran saludo ahí para todos esos boricuas que están pasando en esta temporada algo difícil, pero ahí, como dicen, con el ánimo y la fe para adelante, mi gente. Y para toda esa gente de Cuba, los cubanos, para los boricuas, para los dominicanos, para todos, porque aquí lo que hay es salsa para ver, para todos los chamos de Venezuela, también para la gente de Colombia, allá en el Medallo, la gente de Bogotá, los Cali, porque lo demás es Loma, también a la gente de aquí de New York, que están también activos,
para la gente de Jenny Finch, para la gente de Regina Paches, todos esos mis panas ahí. Como decían allá en esos tiempos de los 90, los refugiados. Perfecto, oye pirata, nos venimos con una pausita más, una sola canción y ya de regreso, mi gente linda, ya nos venimos con lo que es la gran entrevista con Dante Vargas, ganador de varios premios Grammy. Dios mío, ustedes lo tienen que escuchar, gran invitado de honor el día de hoy para el programa El Baúl de la Salsa, pirata, con Huepa. ¿Qué pasó, mi querido piratita? Me metí en wifi. Bueno, mi gente linda. No, está leyendo lo que dice aquí Jimmy Jiménez, el espanto de Frecuencia 5FM. Dice, no se olviden de compartir tremendo sabor salsero. Pero ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando al panda salsero o al pirata salsero? A ti, pirata, a ti. También un gran saludo ahí para Enzo. Dímelo, Pérez García, de ahí los salseros desde Texas. Perfecto, bueno pirata, también me están diciendo saludos para Panamá y bueno, nos vamos con la pausita musical, Dante Vargas, y ya regresamos con nuestro artista invitado. No se asusten que aquí nos cambiaron de sillones porque el panda salsero estaba ya, se sentía bien solito, dijo que todo estaba ahí medio raro, se sintió tan sentimental. Y allá un gran saludo para para toda esa gente que está activada. Pero bueno, mi gente, lo prometido es prometido y como siempre aquí en el baúl de la salsa, lo que promete lo cumple. Hoy tengo el placer de tener una entrevista vía telefónica a un trompetista, a un icónico de la salsa desde Perú, Dante Vargas. Saludos para toda la gente, el baúl de la salsa, saludos para Pirata, Salsero, Frecuencia 5FM y a toda la gente de Toronto. Muy agradecido con todos y gracias por escuchar la buena música, lo que es la salsa. Bueno, buenas tardes ahí. Oye, pero tiene que saludar al panda salsero porque si no da ese berrinche aquí, se pone a llorar el brother también, loco. Bueno, para que no haga berrinche, un saludo para el panda salsero. Y ese más es peruano, ten cuidado, ¿Sí? Sí, este más es peruano, ten cuidado que este maneja machete de todo. Ya lo tenía afilándolo ahí, ya estaba diciendo, ahorita lo voy a buscar a Miami al brother.
Perfecto. En Perú le dice maneja chaveta, chaveta. Chaveta, pura chaveta. Maneja chaveta. Mi querido Dante, un súper placer el poder finalmente hablar contigo. Estamos fascinados con tu música. Gracias por mandarnos ese gran repertorio pirata. Oficialmente, o mejor dicho, públicamente lo queremos agradecer. Toda esa música salsera ya está programada en lo que es la radio salsera de Frecuencia 5, mi querido pirata. Te cuento que era folders y folders de tanta salsa y el grupo de Cat Band. The Cat Band. Se llama Dante Vargas y The Cat Band. Oye, ¿cómo así le pusiste ese? Espérate, loco. El nombre en inglés. Espérate, loco. Ya me lo estás agitando al hombre. Primero salúdalo. ¿Cómo está mi pana? ¿Qué hace? No, que tú lo vas como que fuera la migración, ¿eh? No, para mí es un placer tenerte aquí vía telefónica, Dante. Y yo siempre quería hacerte una entrevista de hace años, desde que te conocí en persona. Pero bueno, gracias a Dios ahora tengo el privilegio de hacerte esta entrevista. Como yo digo, no es entrevista, es una conversación aquí de pana sobre la salsa. Así es. Estoy viendo, escuchando el programa de ustedes. Se ve que son conocedores del género, ¿no? Yo soy muy contento y confiado de hablar de alguien que ustedes saben. Ya, mi pasión es la salsa, aparte de las mujeres, ¿no? Pero es que con sin la también, salsa... que parte dos. Tú sabes que la mujer y la salsa es una combinación perfecta, porque si la mujer está enojada, tú le pones salsa, se contenta. Así es mismo, así voy en mi casa con mi esposa, cuando me pone brava, le pongo salsita y ya, se acabó el problema. La pregunta del millón, ¿le pones salsa peruana, salsa perucha, como le dicen, salsa del Callao? ¿Qué te puedo decir? Bueno... yo tengo muchos, ¿cómo se dice? Estilos en conocimiento, ¿no? Pero yo de Perú salí a Ecuador, después fui a Colombia. Y prácticamente mi carrera musical lo hice en Colombia. Ahora estoy en Miami y se coge como la manera de sentir de muchos. Yo grabo con cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos. Entonces todo eso se reúne y es lo que tú estás escuchando ahora, ¿no? Para toda esa gente que no sabe, que no te conoce muy bien, ¿quién es Dante Vargas? Dante Vargas, trompetista peruano, nacido en la ciudad de Trujillo. Es una zona costera de Perú. Y salí de mi casa muy temprano, como a los 16 años. Y fui a Ecuador, como dije primero. Y después fui a Colombia, donde ahí seguí mi carrera musical. Y después... me vine para aquí, para la ciudad de Miami, Estados Unidos. ¿Te recuerdas la primera vez que agarraste la trompeta ahí y que dijiste, bueno, esto es lo mío? Así es. En Perú hay muchas bandas marciales, de como se dice, militares. Y me llamó mucho la atención ver a los trompetistas. Y entonces, yo era pequeñito, como de 10, 11 años. Corté un pedazo de manguera y empecé a jugar a eso, a hacer sonar la manguera con una trompeta. De ahí empecé todo. De ahí ingresé a la banda de mi escuela, después ingresé a la banda de la escuela secundaria y siempre fui, gracias a Dios, muy destacado en ese instrumento. Bueno, antes que sigamos, le quiero dar un gran saludo ahí para mi tía Vero, para Lorena, para esa gente que está en sintonía, y les recuerdo que estamos ahorita vía telefónica con Dante Vargas, el trompetista más famoso de Perú. No, de Perú, del mundo. Acuérdate que es ganador de tantos Grammys. Dios mío, cuando yo estaba mirando toda esa colección, dije, wow, tremenda celebridad. Por un momento dije, no puede ser, me estaba frotando los ojos. Y cuando miraba cada diploma que tenía, cada premio, dije, wow, no me lo puedo creer. Hay muchas canciones en la salsa que detrás de esa canción, si tú no lo crees, Dante, hay bastantes canciones que tú has escrito, ¿cierto, Dante? Así como sí, productor y también escribo, también. Sí. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno en Colombia, grabé con los artistas más importantes, se puede decir, ¿no? De Colombia, grabado con Fruco y sus Tesos, con Grupo Galé, Alberto Barro, Los Titanes, bueno, etcétera, Carlos Vives. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, también
Dios fue bueno y conocí al maestro Sergio George y empezamos a trabajar muchas cosas con él, con Marc Anthony, Jennifer López. Bueno, y aquí con otros productores también he trabajado para Ricky Martin, Alejandro Sáenz, Tito Nieves, La India, Oscar de León, etcétera. Y como digo, Dios es bueno y cada sitio que he venido y he pisado me ha respaldado y me ha abierto muchas puertas. Como productor, arreglista y músico, ¿cuál es tu preferido? Hay varios y tienes cada uno su estilo, ¿no? Pero Alberto Barra es un gran productor también, músico, sí, excelente. El maestro Sergio George también. Hay muchos. Y cada uno tiene su estilo, ¿no? Su manera de hacer música. Pero el más disciplinado que yo conozco y puedo hablar de él es el maestro Alberto Barros. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Por qué dices que él es más afinado así? ¿En qué sentido? Más disciplinado, perfeccionista, digo. Cuando he trabajado con él, siempre es muy trabajador y todas las cosas lo hace muy, muy perfecta, muy bien hecho. Y aprendió mucho de él, ¿no? Desde Colombia y ahora aquí en Estados Unidos también. Wow. Por cierto, el maestro Alberto Barros grabó una canción con el grupo 5, ¿ah? Recientemente. Sí, yo también. Sí, yo grabé las trompetas también con él, lo hicimos ahí. Oh, wow, increíble. Y también si hablamos del maestro George, está trabajando con Yajaira Plasencia, oye, increíble. Oh, sí. Tremenda. Eso me he dado cuenta, sí, así es. Y el maestro George, donde como dicen, donde pone el ojo, pone la bala. Ya. Yeah. Muy, muy bueno. Está haciendo revolución con esta muchacha Yajaira Plasencia, increíble. Recientemente sacó el éxito Cobarde, oye, también otra canción que está haciendo revolución allá. Pero Dante, cuando hiciste el arreglo para la canción de Oscar de León, ¿cómo te sentiste haber ganado un Grammy también ahí? Bueno, yo no hice el arreglo en lo de Oscar de León, grabé el brazo, las trompetas. Okay. Y hacer partícipe de esa producción me hace merece ganador del Grammy, ¿no? Un reconocimiento a ese premio. Pero no, hay varios, tengo muchos certificados de Grammy que he ganado. Carlos Vives, con Marc Anthony, con Oscar de León, con La India, con Isaac Delgado, etcétera. Ahora con Tony también, paisano Tony Zúcar ganó su Grammy y grabé ahí también la producción de él. ¡Wow! Increíble, increíble. ¿Cuál fue esa la primera sensación cuando ganaste un Grammy? ¿Te recuerdas? ¿Qué sentiste? ¿Gritaste o dijiste chimpum? Pues la verdad, le voy a contar una anécdota. En ese momento... ¿Te quedaste dormido? Estaba haciendo mis documentos para residente aquí en Estados Unidos. Y me pusieron un poco de trabas, cómo demostrar que yo soy merecedora a ser residente por mi talento extraordinario. Y fue doble alegría porque me pidieron más pruebas y no me le van a negar. Entonces, imagínate, ¿qué más pruebas que ganar un Grammy? ¿Entiendes? Entonces, cuando fue con Oscar de León, imagínate, yo salí de la alegría porque inmediatamente mandé el certificado, me aprobaron la residencia. Hasta te dieron crédito. Claro. Faltaba eso nada más. Y fue el momento indicado. Fue el primer año que llegué aquí a Estados Unidos, imagínate. Y no, feliz. ¿Cuál fue el tema que ganó? Fue el disco, pero la verdad, fusionándose a mí el disco, pero yo no me acuerdo. Ahí grabó mucha gente, pero no me acuerdo. Okay. La verdad, eso fue hace como 13 años, creo, no me acuerdo. Oh, wow, bacano, Claro, y muchísimos premios. Y la parte más hermosa es de que sabe fusionar un montón de canciones, canciones como estábamos escuchando Aprovechemos, Quiero Mambo, Fue un Error, Mamá Yumbeo, Mambo, el Mambo Vive, el remix. Mírame, wow, pirata, te cuento, tenemos tremenda colección. A mí, si alguien pirata me pregunta, va a pensar que le he hackeado la computadora de Dante Vargas. No. Gracias, siempre estamos haciendo buena música. Ya creo que el tiempo de hacer mi propia
mi propuesta, ¿no? Porque he grabado para mucha gente desde que tenía 17 años. Y dije, bueno, ya es el momento. Y estoy trabajando en eso. Ahora estoy grabando con mi hija también. Ella está cantando un tema que también le mandé, que estoy promocionando, que se llama Me Hacen Los Mandados. ¿De dónde surgió la idea de formar Dante Vargas y The Cat Band? Es que mi compadre Pelusa, Álvaro Cabarga, no sé si han hablado de la banda Caramba. Él era pianista de Nietzsche hace mucho tiempo. Trabajamos en la orquesta de Tito Gómez, entonces me puso Gato. Y de ahí me conoce como Gato Guato y ya, The Cat Band, ya. ¿Por qué te puso gato? Porque dice que parezco un gato. ¿Por lo travieso o por lo rápido? ¿Porque eres gato techero? No. Él dice que yo parezco un gato, que mi cara parece un gato. Y ahí todo el mundo, mis amigos, todos me dicen gato, ya. Con tal que no te digan Garfield, estamos bien. Antes creo que me parecía, porque estaba un poquito más subido de peso, pero ahora sí estoy adelgazado bastante. Ahora le dicen el gato Félix. Así es. Wow, increíble. Pero de ahí surgió. Increíble. Mira, rapidísimamente, ¿cómo se dio eso de que te terminan poniendo el gato, ¿ah? Y gracias a eso termina poniendo el nombre de la canción. ¿Y cómo así, con el perdón de mi querido pirata, cómo así te animas a empezar a grabar con tu hermosa niña? Iba a decir con esa hermosa mujer, pero dije, wow, estoy hablando con el papá. Tranquilo, ya estoy acostumbrado ya. Cada vez que hacemos un show, imagínate, aparecen por ahí los tipos. En vez de gato, te transformas en pantera. Se vuelve un leopardo. Así, así mismo es. Pues la verdad, la hija mía trabaja aquí con bandas americanas, ¿no? De Top 40, porque ella prácticamente se crió aquí, en este país. Pero ella siempre está inquieta con la música, la salsa. Le digo, bueno, para grabar salsa tienes que ir a Celia Cruz, a La Lupe. Estúdiate esas dos, le dije. Entonces, el día que tú estés preparada, vienes y grabas conmigo. Porque le hice un test, ¿no? Y cantar salsa no crean que es fácil. O sea, eso tiene muchas cosas. Y sobre todo es una cultura para mí. La salsa es una cultura. Y como ella nació aquí, se crió aquí. Se le dificulta un poco escuchando otro género. Aquí escuchaban hip hop, no sé, Fat R&B, Joe. Entonces se crió escuchando eso. Pero le puse la tarea y duró un año, escucha. Cuando me dije, creo que estoy listo. Y entró al estudio y sí, los resultados fueron buenísimos. Y era lo que yo buscaba. Una voz fuerte, porque las canciones que yo hago son fuertes. No son así tan rosaditas, como se dice. Entonces quedé contento y ahorita estamos trabajando juntos y ¿para qué? Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Ella, cuando yo vi el video, porque yo siempre te he perseguido, ¿no? No significa que ando de chale de voz, ¿no? Stalker. Pero cuando vi la voz de esa muchacha, dije, wow. De tu hija, pirata. Acuérdate que estás hablando con el papá. Yo no sabía que era la hija, pero ¿cómo se llama? Hasta después que me fui enterando, pero qué voz de esa mujer. Tremendo. Hija. Sí. Ella es muy solicitada aquí por diferentes compañías. Le está yendo muy bien y ahora nos va a ir mejor porque tenemos este proyecto. Tenemos propuestas en Perú, en México ya para apenas empezamos con ella. Perfecto, mira. Ya había hecho con otros compañeros otras canciones. Mi querido Dante, en exclusiva para toda la gente que nos está escuchando en Toronto y en varias partes acá de Canadá, vamos a escuchar un pedacito de lo que es la nueva producción musical con tu hija. Ahí, solamente buenísimo, un pedacito. Chévere. ¿Cuántas cosas tuve que pasar para decirte que ya no te amo? Pero el tiempo pone todo en su lugar, como a ti también un día te pondrá. Si alguien más quiere, yo me voy a enamorar. Será por despecho.
¡Epa! ¡Wow! ¡Qué tremenda voz! No, ¡qué tremenda voz! Esa, como va, le digo, esa va a dejar por detrás a Celia Cruz, a la Lupe, a la India y a todas esas mujeres salseras, brother. ¡Qué voz de esa niña! No. Sí, así es, o sea, pero le costó mucho estudio, mucho trabajo que hicimos con ella. Pirata, sí. No exageres, pirata, que Celia Cruz te va a jalar de las patas ahorita. No, Celia es la reina. No, la voz de esa mujer, wow, y sorprendente. Era como dicen, la reina de la salsa, pero realmente yo creo que tu hija, ¿cómo se llama? ¿Val o Valeria? Val. Val Vargas. Valeria, pero el nombre artístico es Val. Ok, Val Vargas. Créemelo, eso en un tiempo aquí te calculo unos 2 años. Ella ya va a estar en lo, ¿cómo se dice así? En los Grammys. En los Grammys va a estar en todas las radios aquí, créeme. Y lo importante. Menos de dos años. ¿Viste? Claro, así, mira, imagínate. Va a ver. En meses. Así mismo. Bueno, ahí te están mandando un saludo, Carmen Vargas. Dice: Dante es multifacético, un gran músico, un orgullo peruano. Y dice, y especial, carajo, que es mi gato. El que me aruña, dice. ¡Ah, mi madre! Mira eso. También te manda saludos ahí tu fanática desde Colombia. Ahí Carolina Martín Gómez, dice. Que te manda un gran saludo también. Ah, ya, saludos para todos. Ella es mi cuñada, Carolina. Oye, tu cuñada. Ah, mira, sí, eso. Felicitaciones. Lo hermoso de todo, mi querido Dante, es que tu hija tiene una voz muy, como dicen, una voz juvenil, y es una voz muy potente, ¿eh? Así mismo es, como te dije. Eso es lo que yo estaba buscando para mis producciones. Para los arreglos que yo hago son fuertes y necesito una voz así. Entonces, pues lo conseguimos, gracias a Dios. Háblame de ese, el tema Alero. ¿A cuál, perdón? Alero. Alero. Ya. Yeah. Perdón. ¿Leíste? Alero. No. ¿De cuánto estás en otro? ¿O lo estoy pronunciando mal? ¿Aclarero? No. ¿Timbalero será? Timbalero. ¿Qué tema, perdón? Timbalero. Disculpa mi pequeña. No, es que lo escribí separado, bro. No, el problema de pirata es que con esas gafas ya no mire el hombre. Los timbaleros, perdón, bro. Ay, sí, se hizo un homenaje al instrumento, el timbal, ¿no? Que lo cantó la hija mía también. Lo grabó un hermano mío, Hussein Abdalfa, hizo su solo, le hicimos el tema para él, porque es un muchacho que joven. Talento, tremendo talento que he venido grabando en todas las producciones que hacemos aquí en el estudio. Y hicimos un tema como para él. Y también ese tema ha tenido buena respuesta, sobre todo en México. Está sonando bastante en las emisoras. Ya, es un temazo. Yo lo estaba escuchando y me encanta. Es bien movido, ¿eh? Sí. Música para el bailador. Exactamente. ¿Quién lo arregló? Yo mismo. ¿O tú lo arreglaste? Compadre Libán Mesa, pianista. Hermanito, trabajamos juntos en las producciones y siempre estamos arreglando las dos canciones. Me gusta tener otras ideas de otras personas cuando hacemos las producciones. De todos los trompetistas que existen salseros, ¿cuál es tu preferido? Tony Zucker. ¿Trompetistas? Ajá. En el género salsero. Me gusta mucho Arturo Sandoval. Él es jazzista, ¿no? Es cubano. Me encanta. Siempre he sido seguidor de él. ¿Has trabajado con él, no? No. He grabado en unos discos que él ha grabado, en las mismas producciones. Eso es lo bonito de esta carrera, que la gente que te admira, yo desde chiquito lo he admirado, desde que tenía 13 años. Siempre he sido seguidor de él. Y cuando llego a Estados Unidos, participamos en una producción en la misma producción de Arthur Harlow, se llama, un pianista, y para mí fue muy emocionante eso, ¿no? de venir a este país y con la gente que yo anhelaba que ver o que admiraba mucho, llegar a trabajar con ellos, ¿no? De todos los salseros que has trabajado y has colaborado, ¿cuál ha sido tu preferido?
Bueno, el de los cantantes salseros de Oscar de León, para mí es tremenda admiración que le tengo. Es, para mí es uno de los más grandes. Wow, cuando yo he visto varios videos cuando tú has trabajado con los varios salseros, y yo me pregunto, ¿cómo es que tú te concentras con esa trompeta y te sale un sonido fenomenal? Que tienes que tener una rutina antes de para salir al escenario, ¿o no? Claro, o sea, este instrumento es de practicarlo todos los días. Todos los días tengo que estar. Antes de que ustedes llamaran, yo hice mi práctica para mantenerme, porque si no, es un instrumento muy complejo. Si tú no lo practicas todos los días, no, tal vez al siguiente día no te suene. ¿Me entiendes? Entonces tiene que estar uno constante practicando. Y la experiencia también son años con trabajando en eso, ¿no? Y ahora trabajo con. Como te dije, me estoy concentrando más en mi proyecto, ya no estoy viajando casi con el último artista que hice, que estaba, como se dice, fijo, era Luis Enrique, cuando pegó. Ajá. Hoy, yo no sé, mañana, giramos mucho con él, ¿no? A muchos, diferentes partes del mundo. Pero ya, ahora ya estoy más concentrado en mi proyecto con mi hija, ¿no? Cuando decías que estaba practicando, ¿era porque nos vas a tocar un poquito en vivo aquí en la entrevista? ¡Ay! La dejé abajo a la trompeta. ¡Claro! Oye, Dante, me vas a poner de mal, loco. Yo haciéndote la promoción aquí que me vas a tocar y me dices que no, loco. Dale, dale, espérate. Déjame, estoy aquí en mi cuarto. Ok, mientras tanto vamos a poner una pausita musical. Me sacaste de mi comodidad. Bueno, mi gente, estamos escuchando aquí la entrevista desde Miami vía telefónica a Dante Vargas, el trompetista peruano. Ahora con Carlos vamos. ¿Cuántas cosas tuve que pasar para decirte que ya no te amo? Pero el tiempo pone todo en su lugar. Como a ti también un día te tendrá. Yo por nada miraría hacia atrás. No vales ni un poquito de mi llanto. Mi amor ya no lo pienso malgastar. Y me voy a dar otra oportunidad. Si alguien más quiere, yo me voy a enamorar. Será por despecho, quiero que te quede claro. A mí tus recuerdos dejaron de hacerme daño. Y lo que haga ya me tiene sin cuidado. Wow, increíble, mi querido pirata. A mi pobre Dante lo estás haciendo correr. Lo hermoso de todo que Dante tiene un elevador en su casa. Ahí te manda un... Ya me agité. Bueno, ahí te está mandando saludos el Pet Vargas. Bertrand dice que te esperan allá en Trujillo pronto. Uy, qué chévere, sí, pronto estaré por allá también con toda mi gente. Bueno, de Trujillo. Bueno, dime qué vamos a tener el privilegio de escuchar. No me digas el feliz cumpleaños, ¿no? Porque no. Si alguien más quiere, yo me voy a enamorar. Si quieres escuchar, me gusta oír un tema del maestro Pérez Prado. Mi gente, ahí en vivo escucharon a Dante Vargas afinando la trompeta, lo que él más sabe. Tremendo, loco. Bueno, mal practiqué, ¿sí, Dios? Mira, primeramente te queremos pedir disculpas. Me lo haces ir al primer piso, mi querido pirata. Después tiene que subir del primer piso al segundo piso y después de dejarlo sin aire me lo haces tocar la trompeta. Imagínese. Y hacer una nota aguda. Y ni Oscar de León le pidió eso. No, es que Dante, no, mira, yo cuando conocí a Dante, me recuerdo cuando él vino aquí a Toronto,
Es una persona humilde, es bien sencillo, man. Yo me acuerdo que cuando hablé con él, ¿con quién fue que tú viniste esa vez? Con mi compadre Charlie Cardona. Charlie Cardona, ya, yeah, exacto. Dirigiéndole a la orquesta, sí. Ya. Yeah. Por cierto, un gran saludo ahí para Charlie, que siempre está ahí activo. Pero, ¿cómo se llama? Cuando yo lo conocí, digamos, es bien sencillo, loco. Y a mí cuando la gente así que es sencilla, los músicos y todo, y uno les habla y conversa, uno se queda así como impresionado, ¿no? Por eso fue que me animé a decirle que me tocara la trompeta. Si hubiera sido una persona así seria, ni loco le pido. Si hubiera sido Oscar de León, como dicen, la directora de prensa me hubiera dicho, usted tiene 5 minutos para que se acabe la entrevista. Oye, me pasó, te cuento que me pasó eso, ¿eh? Cuando entrevisté a Oscar de León. Me dieron 15 minutos y ya a los 2 minutos que me faltaba, la señorita se mete dentro de la entrevista y me dice, le quedan 2 minutos para que acabe la entrevista. ¿Oh, sí? Sí, no, pero... El maestro Oscar de León es un man muy chévere, muy, muy decente, muy un saludo para Oscar de León, donde quiera que esté. He aprendido mucho de él y él es muy bueno conmigo, siempre trabajamos chévere con él. Yo cuando conocí, bueno, varias veces he conocido a Oscar de León, pero cuando la última vez que vino aquí, me causa gracia porque nosotros fuimos por medio de otra persona, fuimos, y cuando nos miró, se me queda viendo a mí y me dice, tú quieres una foto, ¿cierto? Y le digo, no, yo solo vengo a conversar. Usted me dice, no, porque yo te miro con la cámara, pero está bien, me dice, me agarraste de ambiente hoy, porque hoy sí me sirvieron un buen desayuno, me dice el man. él es siempre bromista, chéverísimo. No, es cierto. No, él es una persona, yo creo que cada quien tiene su límite, ¿no? Y si hay personas que abusan de la confianza o de la forma de una entrevista y todo, pues lógico, lo van a decir, para aquí, ¿no? Claro. Claro, claro. Pero de todas maneras los artistas debemos ser muy asequibles, ¿no? Ustedes, yo les estoy muy agradecido con ustedes porque nos ponen a que la gente nos oiga y por sin ustedes, ¿qué haríamos, no? Ya, eso es cierto. A la gente que... ¿no? Y yo creo que deberemos trabajarlo con la mayor humildad. Dante, Dante, ese, ¿no? Lo hermoso, mira, Dante, lo hermoso de todo acá, así como lo miramos a mi querido Pirata, el hombre se ha rozado con grandes celebridades. Cuando Guayacán vino, el hombre, mi querido Pirata, ya estaba metido en los camerinos. Cuando Tito Rojas recientemente vino, el gallito de la salsa, el gallito ya se iba. Y lo miró a Pirata, le dijo... No. A ver, explícale a Dante. Fíjate que vino Tito Rojas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y viene Tito, y pues cuando estábamos adentro, pues tú ya sabes, la gente y todo ahí, pues no se pudo uno tomar la foto, ¿no? Pero cuando estamos afuera, viene Tito y le digo, oye, loco, nos tomamos una foto. Y me dice, pero apúrate, porque está haciendo un frío. Y ya me voy. Y yo me tomo la foto. Pero ahí miró a una persona que le decimos el bombón asesino, y mi madre, loco, se olvidó que tenía que tomarse la foto conmigo. Imagínate, loco, el man hasta se le abrieron los ojos y el man se le olvidó que tenía que tomarse la foto conmigo, bro. No, pero Pirata, a ti a mi querido Pirata sí le dio acceso a la foto, pero le dijo, apúrate, que ahí está el bombón. Entre dientes, Dantes, entre dientes me estaba comentando Pirata que le dijo, mientras se reía y entre dientes le dijo, apúrate. Tengo que tomarme otra foto. No, así me dijo, en serio. Me dice, hermano, apúrate porque tengo frío, me dice. Pero no, a mí, Tito, ¿cómo se llama? Siempre lo he conocido varias veces y siempre ha sido bacano. Como yo te digo, la gente a veces critica a los artistas. Yo creo que es por la forma que se le acercan, ¿no? Se les aproximan o la forma que les hablan. No respetan, por ejemplo... Su espacio. Si yo en ese momento lo hubiera agarrado y le hubiera dicho, vení, tómame la foto... El man me mandan para un lado, ¿no? Pero como cuando el man me dijo, no, ahorita no me tomo la foto, yo le dije, ok, cabrón, no hay problema. Y después el man humildemente, pues me la hizo. Oh, yeah. Pero bueno, regresando a ti, háblame de ese tema, me hacen los mandados. ¿De dónde surgió esa idea? Idea.
es de una mexicana, se llama Rudy. Rudy es la escuchó la hija mía y le dije, y le encantó ese tema, papi, me encanta esa canción. ¿Será que eso te pasó a ti? Le dije, pero no, mentira. Entonces, lo hicimos en salsa. Ese tema es un, no sé cómo explicarlo técnicamente, ¿no? Pero es otro ritmo, es como un 6x8. Y es como un ritmo como moderno, ¿no? Complicado, por la letra, ¿no? Entonces, pero se llegó a ese bonito arreglo que hicimos y se hizo bien chévere. Pero lo escogió la hija mía, le encantó la hija mía. Ella es seguidora de una cantante mexicana que se me va el apellido, pero es Rudy, pero no me acuerdo el apellido en ese momento. No, tremendo pero tema. Es un cover, ¿no? Está bueno el tema ese. Sí. Y aparte también tienes. Y también estamos componiendo, ¿no? Exacto. Oye, y aparte también tienes más canciones con tu hija, como Te Doy Candela, Timbalero, Vete Ya. Así es. Te Doy Candela, sí es composición mía. Timbalero también. Vete Ya es una canción de peruana. También es un cover que hicimos. Se llama Rudy Escobar, la que hizo el tema en banda mexicana, ¿no? Okay. De los mandados, me hacen los mandados. Ya la encontré aquí. De todo, y bueno, hablando desde el futuro, desde de la banda que estás ahora, ¿qué le ofrecen al público? ¿Qué le van a ofrecer? Digamos, comparando a las diferentes bandas salseras que están saliendo ahora nuevas. Sí, ok, lo que nosotros ofrecemos siempre es. Es un show de todos los músicos, no solo de que salga el cantante y cante, no. Aquí ponemos a hacer solo de timbal. Si tú ves en YouTube, ahí tengo presentaciones en vivo, por ejemplo, donde todos los percusionistas vienen a hacer solos, los trompetistas, los saxofonistas, todos. Lo que nos interesa es que todos saquen su talento, ¿no? No solo que hacemos la canción, la canten y punto, ¿no? Tenemos muchas canciones donde todo el mundo hace solo, ¿no? Saca lo que tiene. Y de hecho, por eso es que nos llaman mucho, porque les gusta eso. Inclusive nos llaman para festivales de jazz. Porque es muy musical lo que hacemos, muy musical. ¿Dónde se van a presentar aproximadamente? ¿Dónde? Tenemos un concierto en Miami Beach, que es un festival de jazz, que es en ¿qué meses? En junio, próximamente. Que es muy importante y lo voy a grabar. Y voy a grabar ese concierto para que lo vean, ¿no? En YouTube, lo voy a poner en YouTube. Perfecto. Mira, como tú estabas mencionando, Dante, no muchas orquestas hacen eso, lo que estás haciendo, de darle su lugar a diferentes miembros de tu banda, a los timbaleros, a la gente que hace la percusión, trompetistas. Es algo innovador, algo muy bonito de tu parte, hacer que ellos también tengan un poquito de fama. Claro, de protagonismo también, ¿no? O sea, siempre he visto eso, ¿no? Y no es que esté cansado de tocar con acompañar artistas, no, para nada, siempre me encanta. Pero me gusta darle protagonismo a los músicos. Y en tarima me gusta corretear, gritar y para adelante, hagamos solo, hacer shows. Y me he dado cuenta que eso a la gente le encanta. Sobre todo al americano le encanta mucho eso. De la música latina, ¿no? Y en tu opinión personal, como papá, ¿cómo te sentiste la primera vez que estuviste cantando con tu hija? A ver. Como dicen, apechuga un poquito y cuéntanos ese. Oh, yeah. A ver, por favor. No, pues feliz. Yo al principio lo veía muy lejano, o sea, ni siquiera lo había pensado. Lo que yo pensaba, como te digo, es una banda de puro hombre. De hombres, ¿no? Que salgan haciendo solos y que no sé qué. Hoy en día. Ya tengo hasta la conguera, Alexandra Albán, trabaja con nosotros. ¿Me entiendes? Tengo mujeres en el grupo. Pero me sentí muy feliz con ella, orgullosísimo. Hicimos un concierto aquí en el Tropical Park y la subí como se dice un test. Aprendes este tema, lo vas a cantar. Se llama Fever de La Lupe. Está en YouTube. Y
Y ese día fue muy feliz porque la gente corrió, cuando ella empezó a cantar, corrió todos para el frente y dijo, wow, qué respuesta tiene Val. Y me sentí muy orgulloso y muy feliz. ¿Cómo es esa relación que tienen entre, digamos, profesionalmente y de padre a hija? ¿No se mezclan? ¿No tienen problemas? No, eso es lo curioso. Cuando, por ejemplo, cuando ella está cantando y yo tengo que hacer un solo de trompeta, como que combinamos muy bien y se me hacía raro. Yo que no sé cómo explicar. Hay química. Pero a veces ahí. La relación entre padre y hija es raro, ¿entiendes? Uh-huh. Pero con ella lo raro es que me llevo muy bien en tarima. Ella está cantando, yo salgo a un solo y ella sabe cuando yo voy a hacer algo y yo ya sé cuando ella va a hacer algo. Hay demasiada química, diría yo. Y yo no sé cómo llegamos a eso, pero no creo que sea porque la crié o algo, ¿no? Pero llegamos a eso, que hay muy... Porque yo... A veces cuando canto con otro cantante, a veces no entiende o no le entiendo lo que está pasando, ¿no? Pero con ella, ¿no? Se desenvuelve todo muy bien. Yo estaba viendo los videos ahí y me quedé así, digamos... Asombrado. No sé, asombrado. La forma que se te quedaba viendo tu hija cuando tú agarras la trompeta y empiezas a tocar. Ella solo te da el espacio, ella está sentada. Ya no me recuerdo cómo se llama la canción, espérate. ¿Cómo que se llama? Oh, me hacen los mandados. Estaba así, ella sentada, y tú sales así, tocando la trompeta, y la forma que ella te da el espacio es como una admiración, ¿cierto? Que yo dije, wow. Sí, sí. Yo, en verdad, soy muy, muy bendecido. Porque el gol de ella dice que quiere ser como su padre, imagínate. Entonces, quiere tener la sabiduría del padre, la trayectoria que ha tenido. Hasta se hizo un tatuaje en su mano de una trompeta, un micrófono, wow. Y la firma mía, imagínate. Tiene mucha admiración. Dice. Bueno, todas mis hijas, ¿no? Tengo otra hija, la más pequeñita, que también canta, pero ella está inclinada para el teatro. No me digas que también se hizo ya un tatuaje. No. Y en estos días le dieron una beca para ir a estudiar a una universidad de Nueva York que se llama ANDA, de teatro musical. Entonces, imagínate, estoy feliz. Y como siempre, mi esposa, que siempre me acompaña, siempre está a todas las presentaciones, está con nosotros. Y ella es la que aprueba si una canción nos gusta o no gusta. Siempre que hago un arreglo, le digo, ¿te gusta? Todo es un equipo en esta familia. Tengo el apoyo siempre incondicional de mi esposa, que le mando un saludo y decirle que la amo demasiado. ¿Cuántos miembros de tu familia hay que están, ¿cómo se dice?, relacionados en la música? No, mis dos hijas, de mi familia, de mi padre, me dices, el único músico fui yo, pero aquí en mi casa, mi familia, todo es música en esta casa, desde que... El perro, el gatito... Que amanece, hasta que anoche, hasta el perro y el gato son músicos. Mira, una familia musical. Perfecto, mira, Dante, ya que estamos entrando a la parte familiar, ¿cómo haces para contenerte cuando esos fans se acercan al escenario y le dicen wow? O de repente le tiran algún número, algún osito. ¿Cómo haces para contenerte? ¿Cómo haces para que no salga esa pantera que tienes dentro? Yo creo que Dante se pone celoso porque no le tiran las flores. Soy un tipo muy creyente y respeto mucho a papá Dios, y papá Dios me dio una familia muy, muy linda y siempre trato de cuidarla al máximo, ¿me entiendes? Y cada vez que pasan cosas así, nada, uno siempre guarda su espacio, ¿no? Y el respeto. Pero ¿cómo haces? Tú eres el encargado de coleccionar los números de teléfono, de repente tu esposa es la que se encarga de coleccionar los ositos. No. Como te digo, siempre es de la distancia y el respeto. Y ella sabe cómo es la cosa ya. Muchas veces ha visto cuando trabajaba en un grupo, llega una muchacha y te manda un número y está ahí, normal, eso es normal. ¿Has tenido una vez así un momento así que le hayan faltado respeto o que te hayas enojado? Digamos que claro, se te salió Lolo, el papá.
como quien dice, bueno, aquí me respetan a mi nena, ¿no? En Perú le dicen el Cholo Power. El Cholo Power, wow, mi madre. Pues la verdad, no, hasta ahora no me he visto con esa situación, ¿no? La verdad no, todo ha estado bajo control. Yo creo que esas cosas, si te llegan a faltar el respeto, yo creo que si tú guardas una distancia, siempre va a estar el respeto por delante. Yo le digo a la hija mía, siempre cuando tú cantes de tu escenario, saludas y para tu casa. Si tú te quedas ahí parrandear y no sé qué, yo creo que ahí empieza la cosa, ¿entiendes? O sea, siempre el respeto y siempre los saludos para todos, la mano y todo, la foto, lo que sea. Pero hasta ahí, porque a veces, como tú dices, la gente confunde las cosas. Sí, es cierto, mucho. Aquí Celeste Salserina dice, yo respeto eso, pero hay que se creen la última Coca-Cola. Ah. Bueno, eso pasa también, ¿no? Yeah, hay gente que también he trabajado con mucha gente que, mejor dicho, creen que ya, y verdad, en el momento están bien, pero en par de meses ya no están pegados y ya, yeah. No, ya imagina, se les acabó el tanto guille que a veces se les sube la fama, pero sí pasa eso, ¿no? Pero como te digo, uno tiene que estar siempre guardando la distancia de esas cosas, de que se trate la fama a la cabeza, porque cuando el ego empiezas a dominarte, ahí empiezan los errores. Perfecto. Dante, en tu experiencia de haber, como dicen, haber estado en varias agrupaciones, haciéndoles la trompeta, ¿alguna anécdota que tengas o alguna muy bonita experiencia o de repente... algo que te haya pasado de repente? Muchos artistas a veces se enferman, ¿eh? Y no sé cómo hacen milagros para cantar en el escenario. ¿Te ha pasado algo así a ti? Con la trompeta, claro. En Colombia, cuando estaba en Colombia, anécdotas de que no podía tocar, me estás preguntando, ¿no? Claro. Sí, de tanto trabajo que yo hice en Colombia, yo allá grababa casi todos los días para muchos artistas y después iba los fines de semana a tocar. En exceso de trabajo bastante fuerte, el labio como se me cayó, se puede decir, como se desgarrara un músculo. Y eso fue devastador, pero eso duró un mes. Yo tuve que guardar reposo y ya. Otra vez, pero hay que estar siempre optimista. Yo siempre, de hecho, he sacado un estudio de trompeta para esas cosas. Para la gente que por tanto trabajo se desgarran el labio, entonces siempre vienen, me llaman y los ayudo. Inclusive también hace un tiempo me dio una parálisis facial y en menos de 3 meses salí de eso, y eso siempre se demora mucho, pero todo es guardar la calma y descansar. No afanarse y eso son enseñanzas. Yo creo que uno no se debe desesperar. Uno se cae, pero se vuelve y se para bien, para mejor. Mira, Dante, ciertas anécdotas que más o menos yo me puedo acordar de ciertos artistas. Sé más o menos que Maelo Ruiz es un cantante que solamente le gusta escuchar canciones de él. Por ejemplo, Tito Nieves, cuando Tito Nieves va a hacer una producción musical, ahí le gusta madrugar. Y hay ciertos artistas que, digamos, a veces cuando se meten a estudio, hay unos que solamente se concentran más en la noche. En el caso tuyo, cuando has trabajado para algún artista, ¿has encontrado algo de repente fuera de lo común que te dicen, que te sacan de tu zona de confort? Digamos, tú estás acostumbrado a grabar siempre de 8 a 10 y alguno te dice 20 a las 5 de la mañana, porque a Tito Nieves le gusta madrugar a las 5 y 30 de la mañana. Ya se mete al estudio. Qué cosa. Bueno, a mí no es que me haga madrugar. Hay gente que no duerme. Yo también a veces me acuesto a las 3, 2 de la mañana trabajando. Me gusta dormir bien, eso sí, ¿no? Me levanto a las 10 de la mañana. Chacho, tú llevas la vida de rico. A veces cuando me acuesto un poquito más temprano, noche. Pero sí me ha tocado ir, me han citado a las 3 de la mañana, por ejemplo, ir a grabar algo, a trabajar en una producción. Hay gente aquí, en verdad, que es muy rara, y que trabaja a esa hora. Y yo, wow, pero bueno, hay que trabajar, ¿no?
¿Cuál ha sido el momento más peor en tu carrera que has tenido que vivirlo y has tenido que cumplir con tu deber? Bueno, como te conté, la primera vez que me pasó eso, mira, eso fue en Medellín, Colombia. Era tanto trabajo y como te dije, se me agarró el músculo y no podía tocar, o sea, fue devastador, pero yo creo que si me volviera a pasar, que no me va a pasar, porque ya sé por qué pasan esas cosas, ¿no? Ajá. Ahora lo tomo diferente, pero en ese momento fue muy, muy... Y a la semana tenía que trabajar en la producción con el maestro Johnny Pacheco, para en ese entonces eran los gemelos de la salsa, que eran los que cantaban en Alquimia, ya, en cierto. Ese momento. Pero justo en el mes se me quitó eso y pude hacer la producción con el maestro Johnny Pacheco. Gracias a Dios. Pero eso fue el peor momento de mi vida, la verdad, porque pues de eso vivía, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Han habido momentos que has tenido que escoger entre tu familia y tu carrera? No, jamás, jamás. Siempre, si tu pareja te apoya, creo que no tiene necesidad de eso. Y como te dije, mi esposa siempre está detrás del telón, aplaudiendo, apoyándome en todo. Entonces, y la fan número uno. Y he estado en la buena y en la mala, ¿no? Entonces, sí, la fan número uno. Y entonces, ahí no hay necesidad, pero si tuvieras a alguien que no te está apoyando en tu carrera, pues ahí sí toca escoger, ¿no? Pero en el caso mío no. Conozco muchos amigos que se separan porque tienen que escoger y siempre gana la música, esa es la verdad. Yeah. Qué pena decirlo con las mujeres, pero la música, el que es músico de verdad, jamás va a dejar eso. El que lo lleva en la sangre, en el alma, uno claro, siempre va a escoger eso. Es como tu aire de respirar, o sea, yo no me imagino hacer otra cosa. Mi querido... Cuando llegué a Estados Unidos, te cuento esto, cuando llegué a Estados Unidos, porque en Colombia nos medio secuestraron una vez. Wow. Y nos hicieron un robo y me tuve que emigrar con mi familia porque estaba muy peligroso en ese entonces. No recuerdo el año, creo que fue el 99. Era la violencia en Medellín. Yo llegué a Nueva York porque estábamos asustados con mi esposa. Nos fuimos para Nueva York a vivir así de sopetón, rey. Y en ese día trabajé de día en un... Jamás en mi vida había trabajado. Y estaba trabajando en una cosa de ¿cómo se dice? De arreglar unas carpetas así de muebles. Y me estaba pagando bien, muy bien. Pero llegaba y pero fue un algo forzoso, ¿no? Porque tuvimos que de huir, se puede decir, de Colombia. Por eso llegué a ese momento. Pero para ese momento subsistir, tuve que hacer eso por un mes más o menos. Gracias a Dios, me llamaron para una gira con, yo, ¿cómo se llama este artista? George Lamont se llamaba. Hicimos una gira y dejé ese trabajo, pero en verdad que no sirvo para eso, para trabajar en otra cosa. Pero me imagino esos bien, muebles, les habrá faltado tornillos. Yo creo que sí. Yo creo que Dante le hizo... No, mentira, yo era un buen trabajador. Yo era un buen trabajador. Lo cuento esto con toda humildad. Hay gente que no quiere contar sus cosas, pero lo cuento. Eso me pasó, ¿me entiendes? Yo creo que ya no tuvieron que seguirte trabajando. Porque... Que te hacen crecer, ¿me entiendes? Claro. Tanto. Pero como te dije, llegaba de trabajar y a practicar la trompeta como hasta las 10 de la noche y al siguiente día así. Y pero como te dije, estaba ganando bien en ese momento. Dije, ¿será que dejo la música y me dedico a esto? Y ya, porque tenía que llegar a practicar. Eso. De las 6 de la mañana cogí un tren a Manhattan, llegaba más o menos 6, 7 de la noche y de 7 de la noche a 8 practicaba la trompeta como hasta las 10, 10 y media. Wow. Pero remamado, recansado, pero llegué a pensarlo, pero gracias a Dios dije no, como se dice, no puede ser, yo soy músico y no, seguí en la música y ahí empezó otra vez Ring a llamarme a hacer giras, a grabar en Nueva York y fue una época de mi vida de aprendizaje, pero yo lo cuento porque es una enseñanza, ¿no? Yeah. Y nunca dejé de practicar, así era cansado, y siempre le digo eso, a mí me tocó hacer esto, pero siempre hay que practicar la trompeta, siempre hay que estar encima de eso, porque en el momento que tú dejas de practicar, ese instrumento no va a sonar, como todo, yo creo. ¿Cuántas horas le dedicas tú al día para mantener así esa, afinada esa trompeta?
lo más que se pueda, lo más que pueda. Ahora, como también trabajo aquí en el estudio, en otras 10 horas. En compañía, hacemos videos, lo que más que pueda. Yo creo que son 4 o 5 diarios, más o menos. Oye, pero tú llevas la vida de rico, loco, no trabajas y todo, y ahorita te ganaste la lotería con tu nena, con esa voz. ¿Cómo yo no quisiera llevar la vida tuya, brother? Tú lo has dicho, yo no trabajo, hago lo que me gusta y gano dinero con eso. Claro, claro, esa es la respuesta. Mi querido, a muchos músicos nos dicen, ¿qué hace usted? No, yo soy músico, hago esto. Ah, ya, ¿pero qué trabaja? Se va a hacer preguntas a la gente que no sabe, ¿no? Si supieran lo sacrificado que es esto, en el sentido de para llegar a un nivel, lo que tú tienes que hacer, practicar. Yo antes, cuando tenía 17, ya no practico como antes, porque tengo otras obligaciones, ¿no? Como producir, hacer arreglos, muchas cosas para otra gente, pero yo era a las 3 de la mañana y estaba practicando, o sea, estaba enfermo por practicar y salir adelante, ¿no? Wow, mira, Dante, ¿alguna anécdota, me están preguntando, alguna anécdota que tengas o algo bonito que te haya dicho Marc Anthony? Porque te cuento que Marc Anthony estuvo acá, estuvo en uno de los estadios más importantes acá de Toronto, en el Scotiabank Arena. Lo terminó repletando el lugar. Usualmente no muchos artistas latinos vienen a lugares así. Solamente pueden llenar como Jennifer López, ¿quién más? Marc Anthony y Juanes. Carlos Vives. Artistas así solamente llenan ese lugar. ¿Algo bonito que te haya dicho o algún consejo que Marc Anthony te haya mencionado? Mira, el mejor consejo que me dio... El Marc Flaquito Anthony de Oro. Fue su actitud cuando grabé el disco ¿Qué precio tiene el cielo? El tema ¿Qué precio tiene el cielo? Me imagino que lo conocen, que sonó mucho grabar ese tema. La enseñanza que él me dio fue que es un tipo muy, muy, muy humilde. O sea, ¿qué puedo aprender de eso? El tipo, sin ningún conflicto con su... En ese entonces era su esposa, Jennifer López. Gente muy humilde, o sea, yo dije, wow, Dios mío, esta gente con tanta fama y gente humilde, o sea, no, tú, como hablar con mi primo, con mi hermano, con cualquier persona, no había nada. Como también conozco personas que no son así, pero eso fue lo que aprendí de él y en ese entonces, fue cuando recién llegué, creo, a Estados Unidos. Entonces aprendí eso, o sea, no me dio un consejo, el consejo estaba en la actitud que él tenía. Wow. Eso es cierto, hay muchos artistas de toda clase que son así, como digo yo, estirados. Porque te voy a contar esto, una vez yo estaba en Copacabana, a mí me gustaba mucho irme para allá, para Nueva York, y siempre iba para ese club. Y yo me recuerdo que una vez yo llegué ahí y estaba, ¿cómo se llama este? Adalberto Santiago, estaba Rey Barreto, estaba Tito, ¿quién era este? Tito Gómez. Y habían varios ahí salseros. Pero habían como unos 10 salseros ahí esa noche, me recuerdo. Y yo vengo a un salsero, no voy a mencionar el nombre, pero yo le fui, porque a mí me gusta tomarme foto, ¿no? Y hablar con ellos, pero a mí me gusta más conversar con la persona, ¿no? Y yo le hago conversación y el man me dijo, no, yo no quiero foto, yo no quiero nada. Y le digo, ok, me hice a un lado. Y después, cuando miró eso, el hijo de Rey Barreto me agarró y me dice, ven, vente para acá, me dice. ¿Tú quieres una foto? Sí, vente. Y yo no lo conocía a él, ni conocía en persona a Rey Barreto. Y yo me fui para adentro y me llevaron y ahí nos tomamos la foto. Cuando este cantante miró que me jalaron y yo estaba así, nos sentamos y empezamos a platicar y así, el más vino quería tomarse una foto conmigo. ¿Y sabe qué le contesté yo? Le digo, espérate, yo no quiero foto contigo, le digo yo. Pirata, te equivocaste. Dante. Pero en serio, bro, digamos, te digo eso y siempre lo cuento porque hay gente que se le sube los humos. Y digamos, yo creo que si un fanático o alguien se te acerca y te pide, ¿cómo se llama?, una foto, un autógrafo, pues hay que complacer, ¿o no? Porque de eso es lo que viven ellos, ¿no? Los músicos, los cantantes, los artistas y todo eso, ¿no? Claro, o sea, yo, por ejemplo, con la hija mía,
nosotros siempre estamos pendientes de los fans o de los comentarios que nos hacen los videos, la gente que echaría, y si vemos a un fans que siempre está saludando y está, nosotros le pedimos la dirección y le mandamos un sí. Y le mandamos una gorra, ¿me entiendes? O sea, nosotros apreciamos mucho eso, porque imagínate sin la gente, sin ese apoyo, ¿qué seríamos? Oye, espérate ahí. ¿Y a mí por qué no me pidiste del teléfono y me mandaste mi CD cuando te conocí aquí en Toronto? Sabía que me iba a decir eso. Mándame la dirección. ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? Termino la entrevista. Se terminó. No, con mucho gusto. Yo estoy muy agradecido, en verdad. Loco, yo ese día te abracé, te dije, dame la trompeta y todo. Y tú no me pidiste ni mi email, ni te recuerdas de mí, loco. Dante, el problema fue de que Dante se preocupó, dijo, niño mío, te has perdido. No, Dante de mi tamaño, loco. Ay, caray. No, Dante se mira grande, pero no, él es pequeño. Dante, tienes un buen fotógrafo. Yo creo que por eso Dante no me pidió no me pidió la dirección ni nada, porque digo, no, este mal nombre. Oye, Dante, tienes un buen fotógrafo, bueno. Porque se mira como que eres un hombre de 1 de 2 metros. Sí, así es, el tipo ya sabe el ángulo mío ya. Ahora que menciona los fans y todo eso, ¿tú te has recordado de un fan que te ha marcado la vida, que siempre dices, wow, ese sí que era fanático mío? Pirata Salsero. Claro, como te digo, o sea, siempre nos recordamos de alguien y le mando un saludo. Se llama Juana en México. Siempre está apoyando y es la que, ¿me entiendes? Siempre estamos pendientes de eso. Yo no sé por qué la gente no, o algunos artistas no miran a sus fans, ¿me entiendes? Los que están apoyando. Y yo me recuerdo, y nosotros siempre nos recordamos, hay muchos que están siempre escribiéndonos, saludando, compartiendo sobre todo nuestras cosas. Y estamos muy pendientes de eso. ¿Qué es lo que más te incomoda a ti cuando estás en el tema de los fans? ¿Qué es lo que más te incomoda a ti cuando estás así en el escenario de un fanático tuyo? La verdad, nada, o sea, a mí nunca me ha faltado respeto ni nada, o sea, siempre ha sido la gente muy amable, como te digo, o sea, tengo una gran admiración por te estoy hablando la verdad, por ellos, porque imagina, apoyan tu música, te comparten la música, están escuchando, compran tus discos, ¿qué puedo decir? Y nunca me han faltado respeto, siempre. No, la razón que te nunca pregunto... He visto una algo incómodo, nunca le he vivido con ellos, la verdad. Y a la razón que te preguntaba es porque hay a veces unos fanáticos que son, digamos, le faltan al respeto a los músicos, ¿no? O a los cantantes, o no dejan que ellos se interpreten lo que están trayendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hubo un caso que vino un conguero y empezó el man ahí tocando la campana, y había otra persona que estaba tocando la campana, un fanático, y estaba así como interrumpiéndolo, ¿no? Hasta que el man se enojó y le dijo, oye... Los securities lo bajaron. No, le dijo, oye, pero espérate, le dice, deja tocar. Apollo Sound. Ya lo dijimos todo. Bueno, eso pasa aquí mucho en las discotecas colombianas. A la gente en la discoteca llevan sus campanas, imagínate. Yo les digo, a mí siempre a veces me llaman a dirigir las bandas de los artistas, de que vienen aquí de Pero Arroyo, entonces se arma la banda, yo la dirijo, pero ya nos acostumbramos a eso, a que el colombiano siempre va a su discoteca, se sienta, su media aguardiente y su campana toda la noche. Su guaro. Ya, eso es cierto. A veces el cantante le dice, por favor, no toquen tan duro, que no, porque es verdad, hubo un momento creo que nos, casi nos hacen perder. Porque plan, pli, pli, plom, pli, plom, pli, plom, y me imagino si nosotros ahí. Pero cuando la vaina, pero tampoco lo mandamos a sacar con insecurity ni nada, no creo, porque es una cultura ya de ellos, a una discoteca y llevan su campana, ¿me entiendes? Pero eso no existía, no, que yo me recuerda, eso no existía antes. Eso viene haciendo en estos, por ejemplo, estos últimos 10 años tal vez. Sí, pues, no, eso en Colombia siempre ha estado. Sí. Siempre la gente lleva sus campanas, inclusive en Cali hacen concursos de campaneros. Sí, eso es cierto. No son ni músicos, son de campaneros.
justamente, ahora que están hablando, este domingo voy a hacer un video y estoy invitando a todos mis los amigos y la gente que va a hacer como un party, video party, y lleven sus campanas. Pero quiero volver a esa cultura, ¿no? Me gusta. Hay un, ahorita que mencioné. No le podemos cortar eso a la gente, la verdad. O sea, eso, imagínate, esa gente se alista de sus casas y se va a vacilar su campana. Ahorita que menciona las campanas, hay un concurso de mujeres, y creo, no sé si lo has escuchado, en Cali, que llegan las mejores campaneras. Y qué talento de esas mujeres. Y tocan campana, es que es increíble eso. Y no, dejemos que ¿cómo se llama? Que tocan la campana. Con la campana. Y se ponen a bailar, loco, que qué ritmo el que cogen ahí, que wow, dice uno, no, hombre. Si yo me pongo a tocar la campana, yo no puedo bailar. Me enredo. Claro, yo también, ¿me entiendes? Pero ellos, imagínate lo que han desarrollado, bailan y tocan la campana, y hacen pasitos y siguen con la campana, o sea, es increíble, severísimo. Bueno, Dante, aquí, digamos, para los que te quieren perseguir y conectarte contigo, ¿quieres compartir tus redes sociales? Claro, Dante Vargas Oficial en YouTube, Dante Vargas Oficial en el Instagram y Dante Vargas Oficial en Facebook. Todo oficial, Dante Vargas Oficial. Y aparte tienes su página oficial también, ¿eh? Sí, dantevargas.com y mambocatmusic.com, que es mi compañía. ¿Quieres dar ¿cómo se llama? Las redes sociales de tu hija, de Val Vargas. Sí, Val Vargas también, Oficial. Y en este momento no me recuerdo, es medio desmemoriado, pero... Por motivos de seguridad. Val Vargas. por motivos de seguridad no lo digo. Porque el papá y el representante está hablando. No, yo te estaba preguntando para ver si me manda un CD ella, porque como tú no me mandaste ni uno. No exageres, pirata. No, quiere decir aquí algo el panda salsero. Dante... primeramente te quiero agradecer. Número dos, no sabía que era tuvimos una gran entrevista. Gracias primeramente por habernos mandado todo ese cargamento musical. Wow, voy a estar unas cuantas horas editando esas canciones y para que la gente salsera la pueda disfrutar. Quedé fascinado con cada canción. Número 3, gracias por tocar la trompeta, hermano. Por un momento pensamos que te ibas a quedar sin aire. Y ya para terminar, te queremos desear lo mejor. Una entrevista, pirata, que casi más de una hora, pirata. Ah, sí. Wow, increíble, Dante, por habernos dado ese hermoso tiempo con nosotros. Para toda la gente que nos está escuchando, que nos está mirando en Toronto, Ontario, Canadá. Y varias partes del mundo que han podido conocer un poquito más de quién es Dante Vargas. Dante, de mi parte, un súper placer y yo me voy a despedir. Pirata también ahora sí se va a despedir oficialmente. Sí, porque este más habla mucho, ¿viste? Este tema habla hasta por los codos, ¿eh? Al panda salsero tú le tienes que decir, si tú le das el micrófono, loco, este hasta se levanta el muerto, le dice, oye, loco, te invité al velorio, pero cállate, estoy descansando. Como es, habla más que recién atracado. Exacto. A este mal lo atracan y los que lo atacan salen corriendo porque habló mucho. No, para mí es un placer, Dante, como te dije. Siempre he querido hacerte tener una conversación contigo y conocerte más profundamente así de tu carrera y todo. Y pues espero que, como digo yo siempre, no es la primera vez ni que sea la última vez. Y espero que ahí cuando tengas una primicia o algo bueno o una noticia, pues nos mantengamos en contacto y siempre mantengamos la salsa viviente, ¿no? Ahí, así bueno. Es. Ahí, si tú, las últimas palabras ahí para toda la gente fanática aquí que te está escuchando. No, agradecido con todos, con toda la gente, con a usted, Panda, Pirata, y con el Baúl de la Salsa, Frecuencia 5 FM. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, por lo que es la música. Y un saludo muy fraternal a toda la gente de Toronto y muy agradecido. Bueno, mi gente... Como dijo Dante Vargas, aquí estuvimos escuchando un talento
de trompeta que tiene este hombre, un peruano nacido que trajo el talento musical desde Perú hasta donde el rincón más escondido que hay, la gente lo ha escuchado. Ecuador, Miami, y ha recorrido todo el mundo. Y ahora está junto a Val Vargas, su hija, que están haciendo algo espectacular. Y eso, créanmelo, mi gente, esa banda va a llegar muy lejos. Y como siempre, Frecuencia 5 FM le trae las mejores entrevistas aquí en el baúl de la salsa con el Pirata Salsero. Y bueno, como quien dice, le ponemos la última canción porque... yo creo que aquí el Panda Salsero quiere seguir hablando. No, Dante, casi ya para terminar, oye, estaba pensando felizmente que no le pusiste Dante, Dante Vargas y Val y sus gatitas, Dios mío. Así como va el grupo, las mujeres van a take over y van a hacer y las gatitas. No, hasta ahí no me hagas. Dante, por favor, palabritas finales ya para terminar la entrevista. Hermano mío, ha sido un súper placer el haberte tenido el día de hoy. Igualmente, muy agradecido con todos ustedes y les deseo muchas bendiciones y que sigan con más salsa. Bueno, mi gente, ahí escucharon las últimas palabras de Dante Vargas. Y no se olvide, mi gente, que el próximo viernes tenemos otra entrevista con Tony del Cielo, otro salsero que está marcando en el género salsero, está haciendo revolución. Y pues, como si quieren escuchar toda la música de Dante Vargas, váyanse, escuchen la única emisora salsera que existe aquí en Toronto. Váyanse a Frecuencia y escojan la salsa, que ahí le tenemos todo. Y no se olviden que mañana les tengo desde las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante lo mejor de la salsa, la nueva. Limpiamos la baldosa, nos ponemos a ayudar, nos ponemos romántico, lo que ustedes quieran, pero es pura salsa. Perfecto, vamos a despedir a Dante con un fuerte aplauso. Dante, ha sido un súper placer el haber estado contigo, te me cuidas. Ahí está, saludos para todos. ¡Hasta ¡Uepa! Luego! Bueno, ¿qué dices si ponemos la última canción es ahí de Dante Vargas para despedir el show? ¿Con cuál nos vamos, Lobo? Perfecto. De mi parte, mi gente linda, ha sido un súper, súper placer el haber estado con ustedes y, como siempre, disfrutando de los buenos invitados que mi querido Pirata Salsero trae. Mi gente linda, nos vemos el próximo viernes. Pirata, palabritas finales. Bueno, mi gente, no se olviden que la próxima cita es el próximo viernes de 6 de la tarde hasta las 7 y media con Tony del Cielo, otra entrevista vía telefónica, un borico que está haciendo, que está marcando en el género salsero. Y no se olviden que mañana desde las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante les tengo lo mejor de la salsa, lo nuevo, la vieja. Solo váyanse a Frecuencia 5 FM y escojan su emisora salsera y ahí los vamos a tener. Para mí fue un placer de nuevo de estar aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM. Y como dicen, lo que el cuerpo pide es salsa. ¡Uepa! ¡Nos fuimos! Para decirte que ya no te amo, pero el tiempo pone todo en su lugar, como a ti también un día te pondrá. Yo por nada miraría hacia atrás, no vales ni un poquito de mi llanto. Mi amor ya no lo pienso malgastar y me voy.